El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí comienza toda la información económica en CB Noticias. La bitácora económica adelantada por Fenalco entregó como resultado que un 77% de los comerciantes afirmaron que las ventas durante el mes de marzo fueron iguales o inferiores a las registradas en el mismo periodo del año 2022. Tan solo el 23% reportó incremento de ventas, pero tan solo de un solo dígito. Por otro lado, causa especial preocupación ver el incremento de los costos del vestuario, especialmente la ropa importada, que como dijimos en su momento, el incremento de los aranceles del 40% está generando una mayor carestía en el rubro de vestuario para los colombianos. Finalmente, en Bitácora Económica también se hace referencia a que los días de protesta en jornada laboral están causando un enorme perjuicio al comercio y a la productividad y competitividad de las empresas. Desde la Sociedad Portuaria de Palermo indicaron que se ha presentado un incremento en el movimiento portuario en el último mes. El volumen en Palermo, Sociedad Portuaria, venimos creciendo sostenidamente gracias a esas inversiones que venimos haciendo en ampliar nuestra capacidad tanto para el recibo y el almacenamiento de la carga, como también en las muelles para el atraque de los buques. Estamos en este momento también construyendo una nueva posición de atraque que nos va a permitir seguir ese crecimiento sostenido. La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, anunció que en la adición presupuestal anunciada por el gobierno solicitarán recursos para cumplirle a las 52.000 familias que firmarán escrituras de sus viviendas en los próximos 6 meses. Tenemos 52.000 familias que ya han hecho su crédito, ya han hecho su negocio inmobiliario y están a la espera de un subsidio de vivienda a mi casa ya. Pero hay una noticia muy importante que el señor presidente nos presentó el día de ayer, y es que en la adición presupuestal que se tramita en el Congreso vamos a solicitar los recursos para cumplirle a esas 52.000 familias que ya han hecho su esfuerzo de conseguir su ahorro, su crédito, su negocio inmobiliario, que van a firmar su escritura en los próximos 6 meses, y esto nos solventa la dificultad que teníamos del programa Mi Casa Ya, que era un problema de plata. El peso colombiano fue la moneda más revaluada durante el mes de marzo. En la jornada del viernes, la divisa estadounidense registró un precio promedio de 4.425 pesos con 43 centavos. El peso colombiano se mantiene como la moneda más revaluada de la región con un 7,1%, mientras que la tasa de cambio cerró la semana muy cerca de los 4.400 pesos. En la jornada del viernes, la divisa estadounidense registró un peso promedio de 4.425 pesos con 43 centavos, tras una apertura de 4.425 pesos. Fue revaluándose durante la jornada tras moverse entre un mínimo de 4.408 pesos y un máximo de 4.450 pesos. El cierre fue de 4.410 y en la jornada se negociaron 1.966 millones de dólares en 3.917 transacciones. El comercio de Colombia y Venezuela por la frontera suma alrededor de 70,5 millones de dólares. Las mayores exportaciones colombianas al vecino país son alimentos, fertilizantes, insumos agrícolas y material de ferretería. La mayor parte de esta cifra es producto de exportaciones colombianas, que sumaron 62,4 millones de dólares, mientras que las importaciones procedentes de Venezuela alcanzaron los 0,81 millones de dólares, según datos entregados por la Federación Colombiana de Agentes Logísticos del Comercio Internacional, FITAC, presentes en Cúcuta, la principal ciudad en el límite de los dos países. En cuanto al volumen del comercio, ascendió a 83.517 toneladas de carga en los 6 meses. Las mayores exportaciones colombianas a Venezuela son de alimentos, fertilizantes, insumos agrícolas, material de ferretería y artículos de aseo. Colombia y Venezuela reanudaron en agosto pasado las relaciones diplomáticas, rotas desde febrero del 2019, y un mes después reabrieron la frontera terrestre cerrada al paso de vehículos desde el año 2015. Y ya para finalizar, la cifra.
Hoy les estaré hablando qué tan consumidores de internet y redes sociales somos en Colombia. Un último estudio estableció que el país tiene alrededor de 38,45 millones de usuarios en redes sociales, y eso es el 74% de la población total. Vemos la red social y el número de usuarios actualmente en nuestro país. La red social de Facebook cuenta con 33,5 millones de usuarios, Instagram 17,5 millones y TikTok 20,11 millones de usuarios.